amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Italiano Motero y este video va de una ruta trail mixta de Málaga hasta Alanís en la Sierra Norte de Sevilla, y vamos a hacer unas cuantas pistas de tierra que se supone van a ser fáciles. Son las 3:50, vamos ya tarde. Tenemos 4 horas de tiempo para llegar a Alanís. Yo creo que me va a dar más o menos tiempo para llegar con sol. Y este es un track que podéis descargar aquí en los comentarios. Pondré el enlace, y para dar créditos a quien lo ha hecho es mi amigo Manu del canal Rider83. Yo simplemente la he cogido y la he adaptado para mi destino final, que va a ser Alanís. Y él creo que llegaba desde Málaga a Nerva y tenía unas cuantas pistas más. Esta va a ser un poco más corta. ¿Y por qué voy a Alanís? ¿Por qué voy a Alanís? Hay un fin de semana, un evento que organiza el motoclub, y mañana haremos también una rutita. Pero el episodio de hoy va de Málaga a Alanís. Bueno, venga, voy a dejar de hablar, que si no, no me da tiempo. Os ahorro la autovía y todo el tramo de enlace. Nos vemos en la primera pista. Cruce, recto se va a Ronda y a derecha a Teba. Se verá en cámara, seguramente no. Ya hay varios parapentes que se han lanzado desde ahí arriba. Claro, se van aprovechando el día de viento. Y según el mapa, el waypoint me marca que el off-road empieza aquí, la primera pista de la tarde, y estamos a unos pocos kilómetros pasado Teba. Para montar la otra cámara y a enseñaros cómo va la moto. La moto va así de cargada, ¿eh? Porque sí, me voy un fin de semana, pero es que voy en tienda. Entonces aquí está mi tienda, que es un bulto enorme, pero es muy buena y se monta rápido. Y aquí tengo el material de acampada, la esterilla, el colchón inflable. Esta vez me voy a llevar el colchón inflable y todas las demás mierda. Y como siempre, me toca hacer campo cargado hasta las trancas. Pero bueno, es lo que hay. Y solo. Vamos a ver qué tal esta pistita. Vamos a quitar el ABS. Sí, solo el trasero. Y voy a poner ride, el modo ride, para tener marcado cuántos kilómetros estoy haciendo. Esto es la primera vez que lo uso. Y es para medir cuánto me queda de pista. Yo sé que la primera pista, más o menos, son unos 8 kilómetros. Y ahí veo constantemente
cuánto me queda o cuánto he hecho hasta ahora. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Aquí está lleno de palos de viento, de centrales de viento. Perfecto. La verdad es que desde que tengo la Teneré, toda mi ruta le tengo que meter algo de campo, de off-road, porque es que me gusta, es que para mí no tendría sentido hacer toda una ruta de carretera. Esta es bastante fácil, pero está un poco bacheada. Y me da a mí que aquí se embarra bastante cuando llueve. Vale, aquí hay un cruce y a la izquierda. Mira, un día de viento como hoy y las palas paradas, tío. ¿Esto cómo se explica? ¿Me lo queréis explicar con lo del cambio climático y la energía renovable y luego el parque eólico en un día de vientos parado? A ver, Luca, te lo explico yo. Es muy sencillo. Cuando hay mucho viento, puede que algunos palos eólicos estén parados para prevenir sobrecargar la red eléctrica. No hay más historias. Bueno, termina la primera pista y nos vamos para la izquierda en este cruce. Y aquí estamos en la segunda pista. Nos metemos en el parque eólico. Y aquí no hay prohibición de pasar con vehículo a motor. Así que pista legal. Venga, vamos con la Teneré. La anterior pista fueron unos 6,27 kilómetros. Y esta, a ver cómo se resetea. Vale, venga, esta deberían ser unos 8, creo. La tercera pista es la que es más larga, unos 25 kilómetros casi. Y nada, chicos, recordad que cuando vais por caminos de tierra como este, no sois los únicos usuarios. En el anterior vídeo habéis visto, o si no lo habéis visto, te aconsejo que lo veas, un compañero mío que empotró su GS contra un tractor que no se esperaba y se encontró de cara. Se lo comió, vale, vamos. Y los colectores acabaron debajo del tractor y no vea. El pobre ahora va a tener que comprar unos colectores nuevos. Así que siempre por la derecha y mantener una velocidad prudencial. Que vale, que estamos aquí solos, pero podríamos no estarlo. Mientras disfrutar el paisaje. Mirad cuántas palas eléctricas, tío, de viento.
Está chulo el track este, ¿eh? Ya lo he dicho, lo he cogido del Wikiloc de Manu, Rider 83. Nunca me defrauda su ruta, porque su filosofía es igual que la mía. No complicarse la vida, es que no hace falta. No tenemos motos de enduro, estas son motos trail. Y estas son las pistas perfectas para esta moto, donde más se disfruta. Se viene una bajadita fuerte, por lo que pone la señal ahí, 10%. Eso es bastante. En este tipo de bajadas sí que es imprescindible tener el ABS desactivado, porque se te puede volar la moto. Entra la ABS y adiós, no frenas. Y el de delantero, si lo puedes tocar, si no vas muy rápido, pero como vaya rápido, el delantero va a bloquear también. O sea que te vas a ir solo. Así que cuando veas una bajada así, con mucha pendiente y muchas piedras sueltas, pues tómatelo con calma. Y sobre todo, ve frenando con el trasero, el delantero, que es el que frena de verdad la moto, y el freno motor. Aunque bueno, si vas a esta velocidad como estoy yendo yo, no te va a hacer falta. Es que yo también voy solo, y como voy solo tengo que ser todavía más prudente, porque aquí cualquier problema voy a tener que solucionarlo yo solo, y no quiero yo caerme y romper la moto, tío. Una cosa, echarle canela. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Tráigame la canela. Y esto es cumbia con canela y hierbabuena. Pa' curar el espanto y pa' todos los santos. Pa' todos los a Osuna. Faltan 100 kilómetros para que termine el track. Son las 6 y cuarto. El sol se pone a las 7. Así que veremos a ver la última pista, si me la salto o no. Lora del Río, señores. El sol se está poniendo ya. Son las 7 y 7. Falta muy poquito para que se ponga el sol y nos olvidamos por completo la cuarta y última pista de la tarde, porque no me apetece ir por pista de noche, y ahora mismo lo que me apetece es una buena jarra de cerveza.
y la estaba deseando ya. Faltan 51 minutos a la cerveza. Primero cerveza y después montar la tienda. Eso es lo primordial. Bueno, acabamos de entrar en la Sierra Norte de Sevilla. Ya faltan 40 kilómetros a Alanís. Vamos a pasar por Constantina, Calzada de la Sierra, y recto hasta Alanís. Falta poco para llegar. Estamos llegando a Constantina. Falta media hora. Bueno, ya ha caído la noche desde hace un rato y no son ni las 8. En 10 minutos estamos en el Alaní y en 10 minutos estoy tomándome la primera cerveza. ¿Pedí una cerveza? ¿Quieres la mitad? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¡Eh, trialero! ¿Cómo estás, mi colega? Escúchame, hay que hablar con la mujer esta, que es que eres el único que te quedas en tienda, ¿eh? No me jodas, ¿me has abandonado? Mira que he venido, hola. Mira que he venido para no dejarte solo. No, porque te dije, no lo sé, y al final me había traído el saco y todo. Pero es que en la casa están mis tías y demás. Digo, mira, ya me he quedado ahí, ya me da cosa decirle que no. Ella me ha dicho, ¿qué pasa? ¿La conoces de la otra vez, no? Y además, como me has dicho que venías en pista, digo, este es capaz, como me dijiste, como vaya en pista, no me traigo las cosas. Me ha preguntado. Digo, pues por eso, y ya he dicho, pues no viene en pista. Pues viene que se va a quedar con, en donde el biker o algo. Eso se acurruca en los dos en la cama con la tita. A mí déjame en paz. ¿La llave o qué? Aquí estamos con el delegado de Huelva. ¡Qué loco! Y ahora me voy para Caseta Municipal, que está aquí, en donde voy a acampar solo. Va a estar yo solito. O sea, el año pasado por lo menos había cortinas aquí. Este año no hay. Bueno, van a ver un tío acampando como un gitano. Bueno, vamos a meter la moto adentro, que hay un par de escalones, tío. Y vamos a ver si somos capaces de meter la moto o me voy a caer, tío. ¡Uy! No vaya, tío. Pues venga, vamos a montar el campamento.
suscríbete si te gusta, darle like. Y había un rato, nos mirábamos Pilar y yo y tiene vino. Mis hijos sí mismo tienen.